Jesús, Jesús, vienen a pedirme uno de los burritos que yo cuidaba, y sé que vas a entrar con toda tu gente a Jerusalén. ¿Puedo entrar con vos, Jesús? Mira que yo estaba en el desierto aquella vez, cuando tomaste 5 panes y 2 pescados, diste gracias a tu Padre y alimentaste por lo menos a 10.000 personas. Dame de nuevo de tu pan, Jesús, porque vuelvo a tener hambre de tu paz y tu justicia, de tu alegría y de tu amor. Déjame entrar con vos, Jesús. Jesús, me avisan que vas a entrar en Jerusalén con todos tus seguidores y seguidoras. ¿Puedo entrar yo también con vos en esta ciudad? Yo te he visto curando los ojos de un ciego, te vi tocar a los leprosos con todo cariño y te vi haciendo caminar a 2 paralíticos. ¿Puedo entrar con vos yo también, Jesús? Porque yo era ciego y ahora veo. Era un rechazado y ahora soy bienvenido. Estaba paralizado, pero ahora camino libremente desde que te conocí, Jesús. Jesús, me cuentan que estás entrando en Jerusalén con una enorme algarabía de vivas y aleluyas, con una multitud de galileos pobres, con muchos niños y mujeres, hasta con samaritanas, y bueno, con otra gente despreciada. ¿Puedo entrar con vos yo también, Jesús? Porque yo era una mujer rechazada y golpeada, y ahora soy querida y respetada. Era una niña insignificante, y ahora soy valiosa. Era solo una provinciana y extranjera, pero ahora desde tu mirada soy tu hija y tu madre, Jesús. Salmo 118. Ábranme en la puerta de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular.
Esto ha sido obra del Señor y nos dejan maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Amén. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Ábrame las puertas de la justicia, entraré para alabar al Señor. Esa es la puerta que Dios nos ha dado, todos los justos por ella entrarán. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Voy a alabarte porque me has oído y porque fuiste mi gran salvación. Esa piedra que todos despreciaron resulta ahora ser fundamental. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo demos la gloria por la eternidad, como al principio, tal cual es ahora y lo será para siempre jamás. Este es el día, este es el día, este es el día que hizo el Señor. Y hermanas, quiero compartir con ustedes el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11, la entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al Monte de Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: id a la aldea que tenéis enfrente. Tan pronto como entréis en ella y encontraréis atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desatadlo y traedlo acá. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso?, decidle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacéis desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Amén.
en los primeros versículos del capítulo 11 del Evangelio de Marcos, la Biblia nos cuenta que Jesús fue recibido por una gran multitud en Jerusalén. Se aproximaba el tiempo de la Pascua, una fiesta religiosa muy importante y masiva, y Jesús entró a Jerusalén y se trasladó al templo. Atravesó las puertas de la ciudad y transitó sus calles sobre un humilde burrito, y fue agasajado con mantos y palmas, y aclamado por el pueblo como el enviado de Dios, esa persona que se esperaba que iba a venir de parte del Señor para traer liberación. Y también fue vivado como un rey. En aquellos años, Jerusalén y toda esa región estaba sometida al Imperio Romano, que tenía un ejército muy poderoso y temido. Pero Jesús era un rey muy diferente al emperador romano y al gobernador impuesto en esa zona por el imperio. Tampoco se parecía a los dirigentes políticos y a las autoridades religiosas del pueblo. Jesús era un rey desprovisto de todo poder político y sin ninguna fuerza militar. En otro pasaje bíblico, Jesús dice: "Mi reino no es de este mundo". Afirma eso porque el reino que él trajo, si bien busca influir en esta tierra, está sustentado en otros principios. Jesús anunció un nuevo tipo de reino, que él mismo manifestó a través de actitudes y declaraciones que sorprendieron muchísimo en esa época y que todavía hoy siguen generando asombro. El reino de Dios no tiene relación con el control de fuerzas militares o policiales, ni se basa en la conquista de gobiernos o de otros poderes políticos y religiosos establecidos. El reino que propone Jesús no tiene su fundamento en las estructuras con nombramientos, cargos y títulos que construimos los seres humanos para poder llevar adelante nuestras vidas juntos. El reino de Dios comienza con una transformación interior. Nace de un encuentro con Dios como rey, pero desde una entrega amorosa. Parte de una invitación a abrir el corazón al Señor y a sus principios. El reino de Dios no recurre al uso de la violencia, la astucia, el odio, la opresión o la imposición contra aquellas personas que nos rodean. Por más que sean diferentes en edad, ideas, elecciones de vida, fuerzas o cualquier otro aspecto. El reino de Dios dignifica a todos los seres humanos por igual. Promueve la tolerancia, el respeto hacia las demás personas
y la defensa de quienes están en una situación de vulnerabilidad o debilidad. Roguemos al Señor que nos dé de su gracia, de su favor inmerecido, para que en este tiempo el reino de Dios se manifieste en nosotros y en nosotras, y a través nuestro alcance a todas las personas. Jesús entra a la ciudad, camina sus calles, siente los problemas de la gente, comparte sus tristezas, ríe y canta junto a ellas. Jesús entra en nuestras ciudades y en nuestras vidas y trae con él la promesa de un nuevo reino, un reino de justicia y amor, un reino de oportunidades. Jesús entra en nuestras ciudades y en nuestras vidas y nos invita a seguirlo, a caminar junto con Él, a dolernos con el sufrimiento de las personas más débiles, a comprometernos con las situaciones de injusticia y dolor, a dar testimonio con nuestros gestos y nuestras palabras, a compartir la alegría, a vivir en la esperanza. Jesús entra en nuestras ciudades y en nuestras vidas. Que nos encuentre entre el grupito de personas que proclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entre el vaivén de la ciudad, más fuerte aún que su rumor, el líder sociedad, tu voz oímos, Salvador. Doquiera impere explotación, falte trabajo, no haya pan, en los umbrales del terror, oh Cristo, de llorar. Un vaso de agua puede ser hoy de tu gracia la señal, mas ya las gentes quieren ver tu compasiva y santa faz. Desciende, oh Cristo, con poder a la sufriente humanidad. Si con amor lo hiciste ayer, camina y vive en mi ciudad. Hasta que triunfe tu amor y el mundo pueda oír tu voz, y de los cielos, oh Señor, descienda la ciudad de Dios. ¿Cómo olvidar ese día, Señor?
venías por el camino donde a cada paso se sumaba gente. ¿Cómo olvidar al ciego Bartimeo, que dejó todo su equipaje, su capa, de un salto, porque nunca dudó que le devolverías la vista y podía salir de donde estaba hacía tanto tiempo? ¿Cómo no recordar a los hombres y mujeres que salían de sus casas y colocaban sus mantos, tendían sus ramas sobre el camino polvoriento, como quien le da entrada a la ciudad santa al más grande, al que venía en el nombre del Señor, y no se lo callaban? ¿Sabes, Señor? No lo olvidamos. Cada año lo recordamos. El pecado es que parece que aún nos sigue faltando coraje para hacer lo mismo. Perdona, Señor, porque cuando vos nos llamás, perdemos tiempo en preparar el equipaje. Perdona porque siempre nos asalta el por las dudas que no se le ocurriría a Bartimeo. Y que nuestro tiempo es ahora, cuando nos estás llamando para seguirte, para poner nuestra fe en tus manos, para que nos muestres que es realidad que viniste a levantar hombres y mujeres, a darnos un nuevo tiempo de vida en abundancia. Perdona, Señor, porque preferimos quedarnos a un costado, no gritarte vivas, no poner nuestros mantos en el camino para que no se ensucien, y vos necesitás nuestras mínimas acciones de ternura, de afecto hacia vos, para animar a otros a que te sigan por el camino. Perdona nuestra tibieza, nuestro desánimo. Perdona, Señor, que no podamos entender que esta es nuestra oportunidad de liberación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Dar lo mejor al Maestro se titula la melodía que nos acompaña. Dar lo mejor a quien nos ilumina día a día. Tengamos un tiempo para ofrendar y sostener nuestra casa común. Dios nos ha dado todo lo que tenemos y todo lo que nos rodea, que nos es necesario y nos hace bien. Devolvámosle algo de todo lo que nos provee. Puede ser en tiempo, esfuerzo, talento y también dinero para quienes más los necesiten, sabiendo que nos acompaña siempre y alumbra nuestro andar. Y compartimos la cena del Señor, y lo hacemos compartiendo primeramente el texto del Evangelio de Marcos, donde nos recuerda lo siguiente: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio al tiempo que decían: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio y todos bebieron de ella. Les dijo entonces: esto es mi sangre del pacto que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Sufrir el que en mí crea. Comad
Te damos gracias por estos dones que alimentan nuestra vida, nuestra esperanza y que nos llenan también de energía para andar tus caminos tal cual tú los anduviste. Y pedimos que tu mismo Espíritu bendiga y consagre estos dones, el pan, tu cuerpo, la copa del nuevo pacto, la sangre que derramaste para vida plena y abundante y perdón de los pecados. Señor, que al comer y al beber seamos fortalecidos y que nos llenemos de alegría, de andar haciendo el bien en medio de este tiempo, guiados por tu amor, guiados por tu palabra y guiados por tu mismo Espíritu. En tu nombre, Cristo Jesús, derrama tu gracia y tu bendición sobre esta mesa y sobre la mesa de mis hermanos y hermanas. En tu nombre, amén. El pan que partimos, cuerpo del Señor, y les invito que allí en la casa puedan tomar del pan con gratitud, comer de él con profunda fe. Y levantamos la copa en señal de gratitud. Y también te invito a que bebas de la copa allí en tu casa, con profunda fe y también alegría, en la esperanza que viene de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos alimentas y nos nutres, fortaleces y animas nuestra vida. Gracias por estos dones. Gracias, Señor, por la mesa tendida. Y gracias por la comunión que tú haces posible en este tiempo. En tu nombre, amén. Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, vos entraste a la ciudad con alegría y esperanzas, llevando buenas noticias de paz y salvación, y saliste de la ciudad camino a la cruz. Ven con nosotras y nosotros, Señor. Te pedimos por estas ciudades y barrios nuestros, por estos lugares dispersos, por pampas y llanuras, por cerros y montañas. Te pedimos por las personas que te reciben y por las que te rechazan, las que reciben tu mensaje con esperanza y las que reciben tu palabra con orgullo y desprecio. Te pedimos por nuestras hermanas y hermanos que están cansados pero no desalentados. Que no caiga la esperanza, hermana mía, que entremos y salgamos con tu fuerza y tu paz, Señor. Jesucristo, Jesús, Hijo de Dios, Hijo de José y María, que entraste en la ciudad con alegre expectativa, te pedimos por nuestros padres y nuestras madres,
abuelas y abuelos, hijas e hijos, por las personas que van doblando el camino de regreso a tu casa y por las que recién empiezan el sendero contigo, por estudiantes y docentes, por enfermeros y el personal que los atiende, por las personas que se vacunan y por quienes ponen la vacuna, por todas las personas que sirven y que han prometido servirte con amor. Concédenos tu gracia, amigo y salvador, que enfrentemos la lucha si estás a nuestro lado y no perdamos el camino si guiándonos vas. Que entremos y salgamos con tu fuerza y tu paz, Señor. Amén. Que sea la bendición del Dios de la vida, Padre y Madre, que viene a nuestro encuentro. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo, en cada uno de nuestros caminos, huellas y senderos. Y que sea el poder de su Espíritu Santo, de su Ruaj, ahora y aquí, en la ciudad, en el campo, en el mar, en el río, en el pozo, en cada una de nuestras vidas y con la vida de todo su pueblo, aquí y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. La fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Aunque el tiempo se presente muy difícil y se aumente entre nosotros la aflicción, que no caiga la esperanza, hermano mío, ni se apague la luz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si
se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no te olvides del rostro de tu pueblo y confía, el Señor te sostendrá. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Que no caiga la fe, mi hermano. Que no caiga la fe, mi hermana. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Jesucristo, gracia que transforma, esperanza que libera. Jesucristo, gracia que transforma, esperanza que libera.